estamos muy contentos con Wita y Bubu. Estamos aquí con todos los niños de la colonia Las Américas y Palo Verde. Estamos justamente aquí en las canchas porque estamos a unos minutos de comenzar con todo el show. Bon Wita, ¿qué vamos a tener en el show? Esta tarde tenemos grandes sorpresas para todos los niños y las niñas porque estamos festejando el Día del Niño y también de la Niña, ¿verdad? Y a todos estos bellos chiquitines se les va a festejar hoy como se merecen. Así que los invitamos para que nos den like en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como La Netam. Por favor, regálanos un Facebook y compartan las publicaciones de nuestros amigos de La Netam. Ahí nos vemos. Primero de esta primera fila, voy a escoger primero al niño de azul. Ahí viene el siguiente participante, de este lado, amigo. ¿A quién más iba a elegir el día de hoy? ¿Quién más quisiera participar? Vamos a ver. ¿A quién elijo? El niño de gris, pásale tu niño. ¿Cuántos serán más? 1, 2, 3, 4. Vamos a escoger dos más. ¿Quién quiere participar? Pásale tú. Y pásale tú, el de rojo. Muy bien, ahí deja el plato. Pásale para acá. Gael, ¿cuántos años tienes, Gael? 5, 6, ¿cuántos tienes? 6 años. El siguiente participante del día de hoy es mi amigo que se llama Osiel. ¿Cuántos años tienes, Osiel? 7 años, Osiel. Ay, casi de verdad. Y el siguiente participante es mi amigo que se llama Ángel. ¿Cuántos años tienes, Ángel? 8 años. Oye, te ves más joven, Ángel. El siguiente participante, ¿cuál es tu nombre? 6. ¿Cómo? 6. No, ¿a qué llamas 6? Jesús, ¿te llamas? ¿Él es tu representante? Ah, ¿sí es tu representante? Es tu amigo. Ah, su amigo. Oye, Jesús, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes 6? Tengo 6. 6 años, muy bien. ¿Crees tener lo necesario para ganar el día de hoy? Son hermanos. Ah, son hermanos. Oye, la señora Blanca está enterada de toda la colonia. Señora Blanca, usted es muy popular aquí en la colonia. Ay, qué chula bicicleta. ¿Modela la babuita? La modela. Ay, qué fe modelas. Mejor estacionala. La bicicleta recién sacada de su empaque, nuevecita de paquete. Mira nomás, qué llantas. Mira nomás. No las llantas de babuita. No, esas llantas no. Las llantas de la bicicleta. Mira qué frenos, qué asiento. Todo. Perfecta la bicicleta. ¿Ya la vieron? ¿Quién creen que se la va a ganar? ¿Quién creen que se la va a ganar? ¡El hombre araña! ¿El hombre araña? Ay, vamos a ver si el hombre araña va a ganarse la bicicleta el día de hoy. Fíjense bien lo que vamos a hacer. El día de hoy, ¿sí conocen a Tarzán? ¡Sí! ¿Sí lo conocen a Tarzán? ¡Sí! ¿Sí han visto la película de Tarzán? ¡Sí! Bueno, fíjense bien. Tarzán es el hombre de la selva. Ay, qué feo grita. Así no gritaba, ¿verdad? Así gritaba en la película. Miren, grita más o menos, le voy a decir yo más o menos cómo grita. Grita. Oh. Ay, me salió como Alejandro Fernández, ¿verdad? Más o menos. Bueno, algo así. Tienen que aventarse un grito como Tarzán, pero con fuerza, ¿eh? Ay, un poquito desvelado, Antonio, un poquito desvelado. Vamos con mi siguiente amigo a ver si Spider-Man tiene lo necesario para ganar el día de hoy. Ahí viene. Acuérdate que traes porra, mira, ya está tu porra. Me dijo que era el Capitán América. ¿Es cierto que es el Capitán América él? Sí, es el Capitán América. Sí, para que sí. Como que la película le afecta, como que le ayuda un poco la película, ¿verdad? No lo veo yo tan musculoso como en la película, pero bueno. Blanca, ¿sí se ve como en la película de Capitán América? No, dice Blanca que no se ve como en la película. Se me hace que es un extra. Bueno, Spider-Man, vamos a ver, te llamas Gael en la vida real. Vamos a ver si tú tienes lo necesario para gritar fuertemente como Tarzán. ¿Estás listo? Ok. A la cuenta de tres y dice 1, 2, 3. Muy bien, esa es la incundia que Spider-Man tiene. Mi siguiente amigo que se llama Osiel, ¿estás listo para el grito de Tarzán? ¿Crees tener lo necesario para ganarle a los otros dos contendientes? ¿Dónde? Sí. Ay, luego buscando pleito. Vamos a ver tu grito de Tarzán. A la cuenta de tres y dice 1, 2, 3. Ah, oye, bien incundioso. Vamos a ver, estos sí comieron pizza, no como yo. A ver, ¿cuál es tu nombre, amigo? Ángel, muy bien, Ángel.
¿Crees tener tú lo necesario para ganarle a tu contendiente de al lado? Sí. Dile, te voy a ganar. Yo te voy a ganar. Yo creo tener lo necesario. Yo creo tener lo necesario. Te vas a ir a la casa sin bicicleta. Voy a dejar mi bicicleta. Te voy a pasear yo en los diablitos de atrás de la bicicleta. Te voy a pasear yo en los diablitos de la bicicleta. Queremos. Aquí somos pacíficos. Ok. ¿Qué te llamabas? Ángel. Ángel, ¿estás listo para el grito de Tarzán? Con ningún. A la cuenta de tres. Una, dos, tres. Este va a ser cantante, te salió como el tipo Alejandro Fernández. ¿Quieres ganarle tú, eh? Ok, listo con el grito de Tarzán, ¿ok? No me dejes atrás, por favor. A la cuenta de tres, tu grito de Tarzán y dice: una, dos, tres. ¡Ay! ¡Ay! Te ganó la risa, te ganó la risa. Bueno, es que Tarzán es bien risueño en la película también. A ver, mi amigo último, pero no menos importante, que se llama Cristian. ¿Cristian qué? ¿Nodal? ¡Oh, Cristiano! ¡Ah, Cristiano! Pensé que Cristiano Dal. ¿Quieres tener algo necesario para gritar fuertemente como Tarzán? Ok, fíjate, todo el público te observa. A la cuenta de tres gritos de Tarzán y dice: ¡una, dos, tres! ¡Uh! ¡Ah, esa fue canción! ¡Ah, es que pensó que era canción! Bueno, como canción estuvo muy bien, como grito de Tarzán, el público decidirá, porque no soy yo quien para elegir el ganador. Así que el público nos va a decir con sus aplausos ¿quién les gustó más? ¡Aplausos para él! Muy bien, muy bien. ¡Aplausos para él! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Aplausos para él! ¿Para él? ¿Para él? ¿Para él? Sin palabras, pa. Sin palabras. ¡Aplausos para él! ¿Para él? Para él. Para él. Pues yo lo veo muy reñido. Para él. Para él. Ya que está indiscutiblemente el primer ganador de la bicicleta de la noche. Y fuerte el aplauso para mi amigo Gael. Eso, Gael. Para la gente. Para acá, para el frente. Mira nada más. Súbete, súbete, súbete. Súbete la bicicleta. Vamos a ver sus. La va a estrenar, la va a estrenar. Sus primeras pedaleadas. Sus primeras pedaleadas. Dele, dele, dele. ¡Vámonos! Si se cae, ¿también incluye seguro social? Ah, no, eso no incluye, ¿verdad? Esa es la televisión. Esa es la televisión. Ok. ¿Listas? ¿Ya estás? Y a ver si. ¡La cabeza! ¡Los pies! ¡La panza! ¡El cabello! ¡El pelo! ¡La cabeza! ¡Los ojos! ¡Las rodillas! ¡El dedo gordo del pie izquierdo! El otro izquierdo. La nariz. La nariz. La boca. La panza. Acócate la panza, Melanie. La panza. La morada. La perdió. No, aunque ya saliste, la primera niña que se agarre, la niña gana. La primera niña que se agarra, la niña gana. ¡La ganadora! ¡Ey! ¿Y qué bicicleta se ganaba? ¿Qué bicicleta? Vamos a acompañarla. A ver, la voy a escoger. Dice que si no se puede la camioneta. No, la camioneta no. ¡Ah, ya la escogió! A ver que. A ver que la pruebe, Bonguita, a ver si es de ahí la bicicleta, que la pruebe, por favor. Se sube la bicicleta para dar sus primeras rodadas.
Viene la bicicleta directo de fábrica. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora vamos a hacer una carrera. Vámonos de este lado de la cancha. Todas las niñas pueden participar. Todas las niñas pueden participar. Así que ya están listas. Despéjenme esa área, porque aquí va a pasar las niñas a toda velocidad. Más de 160 kilómetros por hora. A la cuenta de tres, DJ, me subes la música para que las niñas corran más injundioso. A la cuenta de tres, y dice... ¡Una, dos, tres! Ahí vienen las niñas, ahí vienen las niñas. ¿Quién corre primero? Salida de paquete. Llantas, rines. Eso no trae llantitas porque tú ya no ocupas llantitas. Aquí viene Bombita para deleitarnos. De este lado, de este lado, de este lado. De este lado, sentados los que tienen silla. Y si no, de este lado. ¡Échale, Bombita! Pocas amistades, a la más sincera la llevo en la lista. Una troca salió de Durango a las 2 o 3 de la mañana. Échale, échale. Así te toca el acordeón, Agüita, échale. Échale. Ah, caray. Se toca solo. Exactamente, fuerte el aplauso para mi amiga. Así de sencillo, ha ganado su siguiente bicicleta. Pasa por tu bicicleta, allá te la van a dar de aquel lado y te van a tomar la primera foto con la bicicleta. González, pertenezco a la fundación Ayúdame de Corazón a Ser. Ahorita estamos aquí festejando el Día del Niño. Tenemos formado 5 comedores comunitarios aquí en la ciudad de Matamoros y uno en la ciudad de Vallehermoso. Y pues ahorita estamos festejando, ¿verdad? Muchas gracias a los patrocinadores que tenemos.
y pues pidiéndole el apoyo a la comunidad, ¿verdad? Para que sigan aportando un poquito para los niños, que en verdad es mucha la necesidad que tenemos aquí en la ciudad de Matamoros. Cualquier cosa que tengan, tanto despensa, ropa, juguetes, lo que ustedes necesiten donar, pues ahí tenemos nuestras diferentes direcciones. Pueden acudir a los comedores comunitarios que se encuentren en la playa, Ejido Longoreño, Control Tamaulipas, Valle Hermoso, en Las Brisas, y próximamente vamos a tener uno en el Empalme. Cualquier tipo de donación, pues son bienvenidos.